Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta de adultos mayores y como siempre tenemos aquí temas muy interesantes para tratar con nuestros invitados. El día de hoy trataremos el tema de la intervención fisioterapéutica en cuidados críticos y en hospitalización. Para eso tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a presentar el video que producción nos ha preparado para este programa. Veamos. Problemas óseos y de partes blandas, fracturas, luxaciones, postulares incorrectos. Atención a la correcta posición y alineación de miembros y cabeza para evitar la aparición de retracciones o extensiones musculotendinosas y liga amentarias. El tratamiento postural será de vital importancia en el desarrollo futuro de muchas patologías, siendo a veces necesario el uso de órtesis funcionales o de posicionamiento antirrotatorios. Cuidado de la piel evitando la aparición de úlceras por presión. Prevención de complicaciones respiratorias por disminución de la ventilación pulmonar. Mantenimiento de las amplitudes fisiológicas de movimiento. Prevención de problemas circulatorios principalmente por éxtasis venoso. Gracias a producción por ese video que nos ha introducido para la entrevista de esta mañana. El día de hoy, como digo, vamos a conversar sobre la fisioterapia hospitalaria y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí al licenciado Mauricio Guillén Alvarado. Él es licenciado en terapia física en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, terapista físico de hospitalización y UCI del Hospital de Especialidades Guayaquil, Dr. Albert Gilbert Pontón. Certificación internacional en fisioterapia hospitalaria y tiene formación en terapia intensiva respiratoria y cinesioterapia hospitalaria en la UTI. Mauricio, es un gusto tenerte aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para darnos a conocer a nuestros televidentes sobre este tema que a veces es un poco desconocido, un poco tabú, porque creemos que los pacientes que están hospitalizados, pues de repente deberían esperar para después hacer la terapia física. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Anita, por la invitación. Muchas gracias al programa Viva Mejor. Bueno, estoy retornando a casa. La universidad, mi universidad católica. Y bueno, sí, la verdad es de suma importancia la rehabilitación hospitalaria porque, como bien se sabe, se generan muchas complicaciones aparte de la patología de base que el paciente pueda presentar y que sea el motivo por el cual el paciente es hospitalizado. Cuéntanos un poquito sobre qué es la fisioterapia hospitalaria para que quizás los que no conocen o quizás necesitan, quizás puedan solicitarlo para su familiar o para ellos mismos en algún momento. Claro, bueno, la fisioterapia en hospitalización va basada tanto a nuestro rol como fisioterapeutas, que va a implicar el prevenir, el mantener y el curar pues, las complicaciones físico-funcionales que puede presentar el paciente. Estas complicaciones no solo se dan en un ámbito ambulatorio, sino que, como te lo dije anteriormente, se da también por una prolongación del decúbito, o sea, una prolongación del paciente encamado, ¿ya? Entonces, estas complicaciones el fisioterapeuta ayuda a prevenirlas. Y también son complicaciones en la parte funcional que el fisioterapeuta también ayuda justamente a la parte de la rehabilitación, de la recuperación de las funciones. Es decir, que un paciente no solamente recibe terapia física, por ejemplo, si ha tenido alguna fractura o algún problema neurológico, también debería recibir terapia física a pesar de que ha sido, digamos, operado de otra cosa y está mucho tiempo prolongado en una cama. Claro, exactamente. O sea, dentro de hospitalización, las patologías que pueden presentarse son muy diversas y hay muchas especialidades clínicas. Por ejemplo, en el hospital en el que trabajo es un hospital de especialidades en el cual hay especialidades muy diversas, o sea, cirugía general, traumatología, neurología, neurocirugía, en fin, cirugía vascular, cardiorrespiratoria, que, por ejemplo, son pacientes que presentan un posquirúrgico y pueden recibir un tratamiento inmediato. O pacientes que no necesariamente de un tratamiento quirúrgico, sino un tratamiento medicamentoso, que también van a recibir la parte de terapia física temprana. Temprana, o sea, no tienen que esperar ya que sean dados de alta en el hospital y que luego los envíen a una valoración fisioterapéutica, sino que dentro del hospital reciben su atención. Claro, exacto. De hecho, eso es una complicación muy común.
dentro de los pacientes que ya son dados de alta y que no han recibido ningún tipo de rehabilitación. Previa. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente va en casa, por lo general los familiares no tienen conocimiento de cómo atender o suplir las funciones que necesita el paciente. Entonces, como no hay una educación, aparte de los tiempos de espera que se dan para poder recibir una rehabilitación dentro de un ámbito ambulatorio, ayudan a prolongar esa necesidad y se hace cada vez más visible. ¿Y qué complicaciones podríamos encontrar en un paciente que no recibe la terapia física dentro del hospital y que ha esperado por desconocimiento, porque quizás el doctor no se lo dijo o porque el hospital no le brindaron ese servicio? ¿Qué complicaciones podría presentar luego? Bueno, las complicaciones en sí más comunes o la más común es la miopatía, que es una debilidad adquirida en unidades críticas o en hospitalización. Esto se da por el encamamiento prolongado o el decúbito prolongado que tiene el paciente. ¿Ya? Aparte de eso, como todas estas tensiones producidas o este estímulo producido por la gravedad al nosotros mantenernos de pie, hace que haya un desequilibrio a nivel fisiológico. Por ejemplo, nosotros al mantenernos de pie, el corazón tiene que realizar ciertos esfuerzos para procurar que el cerebro reciba la sangre oxigenada necesaria para el correcto funcionamiento, asimismo en miembros superiores. Por lo contrario, en miembros inferiores hay otro sistema de retorno venoso que por el mismo ámbito de la gravedad es mucho más difícil que la sangre retorne. Entonces, también por la acción muscular, también hay estos mecanismos fisiológicos normales que se ven alterados cuando hay una prolongación del decúbito, o sea, mucho tiempo encamado. Entonces, ¿qué complicaciones son las más comunes? Como ya te digo, debilidad por este tipo pues de redistribución sanguínea. También hay complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, pueden generar también neumonías, ¿verdad?, asociadas tanto al encamamiento como a la ventilación mecánica, ya pacientes que están en unidades críticas, úlceras por presión, ¿verdad?, por falta de movilidad. Claro, que también son muy comunes. Exactamente. De hecho, son las más comunes. Y creemos que a veces que solo es en los adultos mayores, pero realmente una persona joven que también pasa mucho tiempo hospitalizada, mucho tiempo en cama, también podría. Exacto. De hecho, estas complicaciones no solo se dan en personas que tienen una patología. O sea, la patología simplemente agrega un factor estresante al organismo. O sea, no es que la patología en sí incide sí, pero es la causante principal, exacto, el encamamiento. Por eso, en casa, muchos adultos mayores, ¿verdad?, que pasan encamados, es fácil que empiecen a deteriorarse poco a poco. Entonces, empiezan a generar neumonías, empiezan a tener también trastornos a nivel óseo, muscular, empiezan pues la osteoporosis. Claro. Y cosas visibles como las úlceras de presión. Y úlceras por presión, exacto, que son complicaciones que pueden generar una sepsis, o sea, una infección, que va a complicar aún más el cuadro del paciente. Mauricio, y cuando están en hospitalización, ¿cuáles serían los pasos para que determinen que el paciente debe hacer la terapia física? Bueno, lo principal, nosotros trabajamos en equipo, es un equipo transdisciplinario en el cual igual consta el médico especialista y el equipo de apoyo, que somos pues los fisioterapeutas, los licenciados en enfermería, las auxiliares, los terapistas respiratorios y también terapeuta ocupacional y la terapista del lenguaje o el terapista del lenguaje. Somos un equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Valorar al paciente, ¿verdad? Porque no todos los pacientes van a requerir o va a ser indicada una movilización temprana o una terapia física temprana. Claro, hablamos de que es necesario hacerlo, pero también hay que respetar, imagino, ciertos tiempos en que el médico diga está apto, ya ahora sí. Exacto. Puede empezar. Por eso es un trabajo en equipo. Entonces, se valora al paciente, se ve si también se ve los parámetros, ya sean de laboratorios, la parte fisiopatológica, ¿verdad?, que permitan o que incidan que el paciente sí pueda recibir la rehabilitación o la terapia física temprana. También van a haber momentos en que justamente por el transcurso o por el momento en el que está cursando el paciente dentro de la patología, haya que suspenderla momentáneamente hasta que el paciente pues sea apto de nuevo para recibir la terapia física. Ok, y podemos,
podemos entonces decir que el paciente necesita pasar por este proceso de evaluación para luego pues, saber si va a recibir o no la terapia física, de qué manera, con qué pausas, como siguiendo todo un protocolo, ¿no? Pero exacto. Recalcar que es muy importante que lo reciba dentro del hospital y no esperar a que le den el alta. Exacto. De hecho, los parámetros, o sea, las contraindicaciones, por ejemplo, de las movilizaciones o de las terapias, porque nosotros no únicamente realizamos movimiento o movilizaciones. También procuramos, pues, justamente los cuidados preventivos para la aparición de las úlceras por presión en conjunto con el personal de enfermería. También apoyamos a los médicos y a los terapeutas respiratorios en la parte kinésica funcional de la parte ventilatoria. Además, trabajamos también con electroestimulación para la estimulación de los músculos en aquellos pacientes, pues, que no están con un estado de conciencia óptimo o que están completamente sedados. Listo, Mauricio, me quedo con esa última parte para que al regreso del corte que vamos a tener ahora, pues nos cuentes un poco qué implementos ustedes pueden utilizar, aparte de los movimientos, qué implementos también pueden utilizar para realizar la terapia física. Les recordamos que ustedes pueden hacernos sus consultas a través de las redes sociales, Viva Mejor TV, o que también pueden llamarnos a los siguientes números, 222-1618. Esperamos sus llamadas para que aquí nuestro especialista nos pueda resolver con sus dudas. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso con este tema muy interesante acerca de la fisioterapia a nivel hospitalario en cuidados críticos también. Estamos con el licenciado Mauricio y como estábamos conversando en el bloque anterior, bueno, tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos está llamando esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Le habla Leticia. Leticia, muy buenos días. Yo soy una paciente que me hago hemodiálisis. Yo tengo problemas en los huesos. Okay. Yo estoy interesada en el programa que estoy viendo para ver la dirección donde yo tengo que ir para sacar la cita para que me evalúen. ¿Para que le evalúen para una intervención de fisioterapia? Para que ellos determinen dónde puedo ir. Ok. Muchísimas gracias por su llamada. Mauricio, ¿qué sería la recomendación para nuestra televidente? Bueno, si se está realizando hemodiálisis, es una paciente renal. Sí puede recibir fisioterapia, obviamente pues hay que tener toda la valoración previa, hay que conversar con el médico especialista para poder realizar la intervención fisioterapéutica. En realidad, por lo general, puede acudir a cualquier centro fisioterapéutico o en caso también se dan consultas a domicilio. Consultas a domicilio. Al final del programa siempre vamos a dejar acá los números del licenciado para que usted le pueda contactar a él, para también si usted desea una intervención más personalizada a domicilio la pueda hacer. También yo he escuchado en muchos lugares que hacen hemodiálisis que ahí mismo realizan a veces la intervención fisioterapéutica, ¿no? Quizás claro. En algunos hospitales o en estos centros, o si no hay, quizás faltaría implementar eso, que es muy importante, ¿no? Claro, de hecho la intervención, bueno, en pacientes que están recibiendo hemodiálisis, no hay una contraindicación mayor. Sí, obviamente hay que tener ciertos parámetros en cuenta, pero la mayor contraindicación pues, es no realizar la fisioterapia a ciertas horas previas y posteriores a la realización de la hemodiálisis. De la hemodiálisis. Pero de ahí la paciente podría igual recibir su terapia física. Exacto. Obviamente, como lo digo, pues, hay que hacer una valoración completa para saber pues, cuál es la necesidad en sí de ella y en función a eso, pues trabajar también acorde a la patología de base que ella está presentando. Muy bien, Mauricio. Entonces, ahora queremos que nos cuentes un poco en qué consiste en sí un programa de intervención fisioterapéutica a nivel hospitalario.
Ok, a nivel hospitalario nosotros tenemos o procuramos dividirlo en dos ambientes, ¿verdad? Unidades críticas, o unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, y también la parte de hospitalización en sí. En unidades críticas pues vamos a encontrar pacientes que están con soporte vital, que tienen, están conectados a una ventilación mecánica, están entubados o que están con una traqueotomía, pacientes que están con vías centrales, aparte de vías periféricas, que están con un equipo de monitorización 24/7. Entonces, con ese tipo de pacientes, pues, que están en un estado un poco delicado, ¿verdad? La intervención se da en base a los cuidados que está teniendo el paciente. O sea, siempre procurando que las movilizaciones que se realicen, tener cuidado con las vías, ver que todo esté pues justamente previo a realizar la terapia, hacer un escaneo completo del paciente, de ver que todos los parámetros estén adecuados, que las vías estén bien fijas, porque en realidad, por ejemplo, mucha gente o muchas personas tienen miedo de que al realizar una intervención, como el paciente está conectado, pueda desconectarse o pueda, claro, o pueda tener alguna... Si está con alguna... el suero, dicen, no le toquen porque se le puede exactamente salir la vía, todo. Exacto. Entonces, sí se los puede intervenir. En hospitalización, que ya son pacientes pues, que están un paso previo a una externación, o sea, a una alta, son pacientes igual que tienen vía, que tienen ciertos equipos de monitorización que no son 24/7, que tienen una medicación, pero que todavía están bajo observación, ¿verdad? Igual son pacientes que se los puede intervenir. Por ejemplo, se los puede realizar una deambulación con las vías conectadas, obviamente, previamente fijadas, y también en conversación pues en conjunto con el personal de enfermería, que es un apoyo bastante grande dentro de las áreas hospitalarias. Claro, por eso a veces dicen es importante, el paciente salió de la cirugía, esperar un tiempo prudencial, ahora sí, que se siente en el borde de la cama, que camine, que dé unos pasos en la habitación, quizás al día siguiente que dé unos pasos en el pasillo, claro, para que el paciente de una no sale del alta a su casa, de la silla de ruedas al carro. Exacto. O al taxi. Exacto. Imagínate que sucede el caso que es muy frecuente, pues del síndrome ortostático, que es cuando el paciente encamado de repente le dan el alta y los familiares vienen, lo sientan y el paciente se desmaya. Claro. Entonces son complicaciones muy frecuentes, pero es por la falta de movilidad o por la falta de prevención. No por una complicación de la cirugía ni por una complicación de la enfermedad en sí, sino es más bien la falta de movilidad que ha tenido ese paciente. Exactamente. Durante un tiempo prolongado. Entonces, por lo general, fuera de consulta, fuera de hospitalización, ya pacientes que, como te lo dije antes, o sea, por la falta de atención, prolongan su estancia en cama, ¿verdad? Su decúbito. ¿Y qué sucede? Vienen complicaciones. Por ejemplo, casos muy comunes, fracturas de cadera, ¿verdad? ¿Qué sucede con la fractura de cadera? Los operan, les ponen la osteosíntesis o el reemplazo de cadera. ¿Y qué sucede? El paciente va a casa. A reposo absoluto. A reposo absoluto. Entonces, es de hecho indicado que 24 horas posteriores a la cirugía, si es que no es de inmediato, el paciente ya se ha puesto de pie. Y es algo que a la práctica en realidad no se realiza. Entonces, ¿qué sucede? Son pacientes que, por lo general, mayores de edad, ¿verdad? Adultos mayores, que cuando pasan mucho tiempo prolongado en cama, ¿verdad? Ya la resistencia de los vasos a nivel periférico no es la misma. Entonces, pueden ocasionar trombos, que fácil pueden ocasionar un evento cerebrovascular o un infarto al miocardio. Generan úlceras, aparte de que van a tener que realizan una operación para tener una cadera funcional y que a la final no es funcional por el mismo hecho de que están en cama. Claro. Entonces, son un poco contradicciones que existen, pero que se está tratando pues de combatirlas. Claro, sí ha pasado, alguna vez me pasó una paciente que tenía una prótesis de cadera y yo la revisé como al mes. Durante todo ese mes la señora había estado en cama y se le complicó la rodilla de la otra pierna porque ya tenía artrosis y por la falta de movilidad la rodilla se le edematizaba. Entonces teníamos la doble complicación de cuidar la cadera de un lado y la rodilla del otro lado para que esta señora pudiera ponerse de pie. Realmente es, como decíamos y recalcamos en este programa, la importancia de tener esa rehabilitación dentro del hospital y luego, una vez en casa, también inmediatamente buscar a un fisioterapeuta que nos ayude, no solamente en las fracturas, sino pues en todo este proceso de encamamiento, ¿no? Cómo revertir un poco, cómo prevenir también. Exacto. Aparte que también las complicaciones respiratorias son muy frecuentes.
Cuéntanos un poquito sobre la parte respiratoria. Ok, en la parte respiratoria, por ejemplo, en unidades críticas, son pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Entonces, lo que hace es suplir las necesidades ventilatorias, o sea, el ventilador mecánico lo que hace es suplir las necesidades ventilatorias del paciente, porque es un paciente que su centro respiratorio va a estar suprimido, ya sea por la sedación o por la patología en sí. Entonces, ¿qué sucede? Al ventilador botar una presión positiva, nosotros respiramos en presión negativa, cuando respiramos desciende el diafragma y se expande, ¿verdad? Causando una presión negativa que ayuda al flujo de aire, ¿verdad? Por ende, al intercambio gaseoso de oxígeno CO2. Cuando no se da esto y se produce por una ventilación mecánica, es el ventilador el que empuja, ¿verdad?, a presión el aire. ¿Qué sucede? Se va debilitando el músculo diafragmático y los músculos accesorios que nos ayudan a respirar. Y cuando hay una prolongación de esto, ¿qué sucede? El paciente no puede ser desconectado de forma rápida y oportuna de la ventilación mecánica. Entonces, se procede a hacer, por lo general, traqueotomías, ¿verdad?, para ayudarlos. Entonces, ¿nosotros cómo intervenimos con esa parte? Nosotros, como somos fisioterapeutas, nosotros utilizamos medios físicos. Dentro de esos medios está la electroestimulación. Colocamos los electrodos. ¿Cómo los colocarías, ¿verdad?, ya que tú has traído aquí un equipo? Por lo general son electrodos, suelen ser portátiles, ¿verdad? Porque no se puede mantener un equipo grande en tan área hospitalaria. Entonces se colocan los electrodos adhesivos a nivel de la apófisis sifoides, ¿verdad? Y los otros dos a nivel de la quinta y sexta costilla, a nivel costal, justo donde están pues no la... Los músculos que nos van a ayudar a respirar, ¿no? A expandir eso que tú decías, la caja torácica y poder tener una ventilación voluntaria. Exacto. Entonces, al nosotros mandar un estímulo eléctrico, ayudamos a que el músculo se mantenga activo. Si bien, a pesar de que el paciente no está realizando la función, que sería lo ideal, se le ayuda al músculo para que la debilidad no sea tan marcada el momento que el paciente pueda realizarlo por su cuenta. Entonces, una vez que ya el paciente está más consciente, que el paciente pues, puede realizar o seguir órdenes, nosotros ya utilizamos otros incentivos, como por ejemplo podemos usar un trihol, que es como, por decirlo de una forma, la pesa para el músculo diafragmático. Okay. Nosotros, mediante esto, respiramos, hacemos una inspiración profunda, le colocamos esto en la nariz al paciente para tapar las fosas nasales, ponemos el equipo en la boca y le indicamos al paciente que realice una inspiración profunda por la boca, ¿verdad? Okay. Esto va a ocasionar que haya una presión medida por centímetros de agua, ¿verdad?, que se puede medir dependiendo de la debilidad que tenga el paciente. Como una pesa, cuando vas a hacer ejercicio, vas de menos a más, exacto. Okay. Entonces eso es un incentivador. También tenemos pues otros incentivadores, por ejemplo el TriFlow, que es para la inhalación igual, en el cual se pide pues al paciente que inhale y van subiendo las bolitas que aquí vemos, que también tienen diferente denominación en cuanto a centímetros cúbicos, pues esto es más de flujo. Y un flujómetro pues que nos ayuda a medir el flujo expiratorio, que también nos ayuda a indicar si el paciente está apto o no para la desintubación, todo esto es como el paso mecánico previo para luego saber si el paciente se lo puede ya desconectar de esta ventilación mecánica. Y ya poder realizar otro tipo también de ejercicios respiratorios. Claro, también, no solo cuando está conectado, sino también cuando está conectado a una ventilación mecánica, sino también ya cuando el paciente ha sido destetado, que se llama destete, de la ventilación, ¿verdad? Entonces, para justamente fortalecer y evitar las complicaciones que se pueden dar. Aparte que recordemos que el pasar de nuevo repetidamente el tiempo encamado hace que también haya una acumulación de secreciones en los pulmones. Claro, que también es otra complicación. Que es otra complicación más adicional. Entonces, si el paciente no puede expectorar, no puede toser, se le hace difícil por la debilidad, ya sea en músculos abdominales, o los respiratorios mismos, exacto, que ayudan a botar el aire con fuerza y que nosotros produzcamos la tos, entonces
esa mucosidad o esas secreciones se van a seguir acumulando en el sistema respiratorio, en el tracto respiratorio. Causando más complicaciones. Exacto, más complicaciones y que el paciente pase más tiempo prolongado en la ventilación mecánica o en cuidados críticos. Exacto. Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, estaba muy interesante todo lo que estamos observando, las diferentes técnicas que debemos utilizar, no solamente para los músculos, sino también para el tema respiratorio, que es una complicación muy importante, muy grave, que a veces se da en los pacientes de hospitalización y que a veces es por desconocimiento. Así que no se pierda el siguiente bloque. Vamos a seguir conversando sobre ese tema muy interesante para que ustedes puedan tener conocimiento si han pasado por una situación así, o si están pasando por una situación así, o si Dios no permita, pues más adelante quizás tengan esta experiencia y ustedes saben cómo pueden solicitar un servicio de terapia física oportuno. Nos vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos conversando sobre la fisioterapia a nivel hospitalario y en cuidados críticos aquí con el licenciado Mauricio Guillén. Él nos estaba conversando un poquito sobre la parte respiratoria, pero también vamos a irnos con un mito para ver si el licenciado aquí nos dice si es un mito o es una verdad. Nos vamos con el siguiente mito. Las movilizaciones son contraindicadas para los pacientes hospitalizados. Cuéntanos un poco, ¿esto es un mito, una verdad? ¿Qué tipo de movilizaciones son las recomendadas? Ya, bueno, en realidad es un mito en parte. Las movilizaciones sí son contraindicadas en ciertas patologías o cuando hay ciertos parámetros que contraindican la movilización. Como todo, debe ser, las movilizaciones también deben ser prescritas previo a una valoración total del paciente. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen conteo de plaquetas muy bajo, son pacientes que pueden hacer un sangrado activo por cualquier evento. Entonces, las movilizaciones en ese caso son contraindicadas hasta que el paciente tenga un conteo adecuado del número de plaquetas, por dar un ejemplo. Las movilizaciones que se usan pues van en dependencia pues también de justamente del paciente, porque podemos trabajar pues con movilizaciones pasivas en pacientes que no realicen ningún tipo de movilidad, para estimular pues, o para mantener los arcos articulares y para dar un estímulo también a nivel muscular. ¿Qué sería una movilización pasiva? Una movilización pasiva es una movilización que realiza otra persona que no es el paciente, ¿verdad? De forma involuntaria. Es decir, el fisioterapeuta o la enfermera o incluso a veces el familiar que también podría colaborar le realiza el movimiento del brazo o de la pierna. O sea, el paciente no lo mueve voluntariamente. Exacto, no alguien mueve voluntariamente, sino que alguien más ayuda a el movimiento. Entonces tenemos también movilizaciones activas asistidas, que es cuando el paciente ayuda o ya está, tiene un estado de conciencia que te permite seguir órdenes. Entonces el fisioterapeuta o el familiar o el apoyo terapéutico realiza la movilización, pero el paciente también hace colabora. Un esfuerzo, exacto, claro, para realizar la movilización. Y las movilizaciones pues activas, ¿verdad? Que ya son movilizaciones que realiza netamente el paciente, ¿sí? Okay. Entonces, todas estas movilizaciones van, valga la redundancia, en función de la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, pacientes que están encamados y no se pueden movilizar y ya tienen un estado de conciencia que les permite seguir órdenes, las movilizaciones van justamente indicadas a la parte funcional. Entonces, empiezan con realizar giros, o tratar de que el paciente realice por sí solo giros, ir ayudando al fortalecimiento para que el paciente se siente, tenga un buen control cefálico, un buen control de tronco, y una vez que el paciente pueda sentarse o pueda mantener su posición sentada, realizar una bipedestación. Cuando ya el paciente está en posición de bipedestación o ya alcanza a tener funcionalmente la bipedestación, se procede a la marcha,
a la deambulación, a que el paciente pues pueda caminar, y todo va siempre por un paso previo asistido y luego pues que el paciente lo vaya realizando poco a poco solo. Solo, ya de manera más independiente. Pero todo es un proceso que va desde la cama hasta sentado, de pie, y luego ya podemos trabajar lo que es caminar, la marcha, la deambulación. Exacto. Entonces todo esto inicia muchas veces con pacientes que no tienen un buen estado de conciencia, entonces inician con movilizaciones pasivas, como te lo dije previamente. ¿Por qué? Porque si el paciente ya empieza a despertar y no ha tenido una buena estimulación, por ejemplo, con la electroestimulación, ¿verdad? Los músculos van a tener mayor atrofia y va a ser más evidente la debilidad. Por otra parte, si ha estado mucho tiempo inmovilizado, las articulaciones empiezan a ponerse rígidas. Entonces, es mucho más complicado y doloroso para el paciente iniciar todo el proceso que justamente requiere el esfuerzo del paciente. Claro, cuando un paciente está mucho tiempo en cama, es como cuando no abres una puerta después de mucho tiempo y las bisagras están oxidadas. Exacto. También comienzan nuestras articulaciones pues a molestarnos a un poco. Exacto. Creo que tenemos una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con María Vaquerizo. María Vaquerizo, muchas gracias por su llamada. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle esta mañana? Sí, mire, yo tengo, mi mamá es una paciente anciana. Ella tiene 88 años y ella tiene una fractura de cadera, pero ella ya previamente a la fractura ya no, casi que ya no podía caminar. Okay. Tiene una artrosis severa degenerativa en las rodillas. Y ya después pues de la fractura, ella ya no está en la cama, ¿no? Entonces quería saber si hay algún tipo de... Yo sé que no va a haber rehabilitación porque ya, o sea, en el sentido de que no va a poder caminar. Pero digo, ¿hay algún tipo de terapia que se le pueda hacer en ella, terapia física que se le pueda hacer en la cama? Okay, María, dos consultas. ¿Ella tuvo la fractura y la operaron? ¿Le pusieron una osteosíntesis, un reemplazo de cadera? No lo operaron. ¿Y hace cuánto fue la caída? En enero. En enero. Okay, María. Listo, muchas gracias por esos datos para que nuestro licenciado aquí nos pueda ayudar para resolver su duda. Muchísimas gracias por esa llamada. Es muy importante pues, las preguntas que hemos hecho, porque a veces también de eso va a depender la intervención fisioterapéutica. ¿Cuánto tiempo tiene de cronicidad la situación que ha tenido la paciente? La edad, que también fue muy importante que nos mencionara. Y las cosas que también van como acompañando el cuadro, que en este caso sería la artrosis de rodilla. Cuéntenos, Mauricio, ¿cómo podríamos ayudar a esta paciente que está en cama y que no ha podido ser operada quizás por la edad, quizás por el tipo de fractura? Bueno, claro, sí. Los datos que preguntaste en realidad son muy importantes. Como lo dije previamente, no se puede realizar un proceso fisioterapéutico sin antes haber hecho una buena valoración previa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como dice la paciente, también es muy importante preguntar o consultar con los familiares cuál, al menos en hospitalización, cuál es el estado previo del paciente al haber llegado al área hospitalaria. Porque, por ejemplo, son pacientes que ya han tenido alguna secuela previa, ¿verdad?, a nivel funcional, y que en hospitalización pues no debemos tampoco pretender llegar más allá de donde el paciente ya realizaba una función, sino mantener y obviamente mejorar, pero en dependencia pues de la función de nivel funcional que tenía previo al ingreso hospitalario. En este caso pues estamos hablando de una paciente adulto mayor, ¿verdad?, con un proceso pues que tuvo una fractura que se consolidó, supongo yo, claro, sin ningún tipo de osteosíntesis. De enero para acá ya. Exacto, pero que sí puede generar complicaciones justamente por el estar encamada mucho tiempo. Entonces, lo ideal en realidad con ella, primero realizar movilizaciones acorde al grado de dolor que presente. Por ejemplo, si ya la paciente presentaba artrosis severa en miembros inferiores, tratar de hacer movilizaciones hasta donde el dolor le permita, ¿verdad? También trabajar no solo que la paciente pase en cama, sino estimularla para que se siente, si es posible, mantenerla sentada en una silla o la adquisición de una silla de ruedas para que se pueda movilizar la paciente.
también estamos hablando de que no solo estamos tratando la parte física, sino también la parte psicológica y mental de la paciente, por lo cual también el estímulo neurocognitivo va a ser de mucha ayuda. Entonces, todos los días saludarla, indicarle la fecha que estamos, leerle algo de, si es que la paciente no lee, pues ayudarle a leer algo de las noticias del día, realizar actividades pues que le permitan la movilización de los miembros superiores. Claro. Por ejemplo, estando sentada, que ayude a escoger el arroz, si es que le permite una pinza fina, ¿verdad? O bolitas de frijol grueso, que las ponga en una taza y las vaya contando. Por ejemplo, o sea, ciertas actividades lúdicas, también que arme rompecabezas, que ayuden a la movilidad de miembros superiores y que no necesariamente permitan que el paciente permanezca acostado todo el tiempo. Claro, a veces nos decimos como, no puede mover la pierna derecha, por ejemplo, entonces nos enfocamos solo en lo que no puede hacer, pero realmente quizás su pierna izquierda sí le permite una cierta movilidad, sus brazos no están comprometidos, entonces podemos trabajar al paciente de manera global. Realmente, exacto, a veces no la edad o la condición es como una determinante para decir, ya no hay nada que hacer y mejor que se quede en la cama. Exacto, o sea, por eso digo, o sea, no se ve al paciente simplemente como por partes, se ve un todo, o sea, al paciente hay que englobarlo de forma total. Entonces, no solo en su esfera física funcional, sino también psicológica. Claro, entonces, muchas veces con esta espiritual paciente podríamos trabajar, digamos, dependiendo del dolor, como tú mencionabas, quizás no la pierna que tiene la fractura, pero quizás podemos trabajar otras partes de su cuerpo que le ayuden a ella cierta independencia y que incluso también ayuda al familiar o al cuidador a cargo, ¿no? A claro, no cargar con toda esta persona que quizás no puede colaborar. Exacto. Pero que con la terapia física, ejercicios, estiramientos, estimulación, pues puede ayudar. Por ejemplo, se me ocurre algo, pedirle a la paciente si es que con la otra pierna puede flexionarla y levantar un poco el glúteo para cambiar un pañal o la sábana. Ya, entonces, así se está activando también ciertos músculos, ciertos grupos musculares que están inactivos y se ayuda también el familiar a realizar pues, el cuidado o el aseo del familiar, del claro, paciente. Paciente. Ya, entonces, sí es tratar de ver cuáles son las otras áreas que se pueden explotar de los pacientes para justamente no perderlas, sino fortalecerlas o mantenerlas, o retrasar pues su deterioro. Qué importante, Mauricio, todo lo que estamos conversando, ver al paciente como un todo, verlo de manera integral, tratarlo de manera integral, a pesar de una condición crítica o hospitalaria, pues el paciente todavía puede responder a un tratamiento fisioterapéutico y lo importante que es recibirlo a tiempo. Recuerden que pueden hacernos sus llamadas, así como la televidente que nos acaba de llamar a consultar sobre su mamá. Cualquier duda, aprovechemos este espacio. Pueden escribirnos nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, o llamarnos al 222-1618, poniendo el 04 si están fuera de provincia. Estamos próximos a nuestro último bloque, así que no pierdan la oportunidad. Ya regresamos. Estamos de regreso con nuestro último bloque en este programa que estamos conversando sobre la intervención fisioterapéutica a nivel hospitalario y de cuidados críticos. Tenemos una llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Janet. Tengo 49 años. Hace 12 años me quedé sin fuerza muscular de la cintura hacia abajo. De acuerdo a un diagnóstico me decían que era posible esclerosis múltiple, pero luego me descartaron, ahora último, ya ese diagnóstico. Pero yo estoy, digamos que durante 2-3 años yo no pude movilizarme ni siquiera con andador. A partir de unos 7-8 años atrás yo ya me movilizo con andador, todo, pero
tengo los músculos, como quien dice, atrofiados. He hecho terapias, pero no me ayudan mucho, porque me hacen de 5 o 10 minutos en instituciones públicas. Claro. Yo le quisiera hacer una pregunta al licenciado. Yo tengo un aparatito que es, ¿cómo se dice? Se pone los electrodos para estimular el músculo. Claro. Si está correcto eso, y también, ¿qué de cierto hay que de pronto con un tratamiento de células madres pueda mejorar la atrofia muscular? Muchas gracias. Janet, una consulta. ¿Descartaron el tema de esclerosis, pero le dieron algún diagnóstico actual? Neuromielitis óptica, porque perdí la visión a causa de un daño en la médula espinal y me afectó el nervio óptico. Ok, Janet. Ya, yo no podía movilizar nada las piernas, ni sentía nada. Me podía pasar un tractor encima de los pies y yo no sentía nada. Pero ya ahorita ya yo recobré la sensibilidad, ya tengo movimiento todo, pero parece que la fuerza muscular entre la espalda y las piernas se me ha perdido. Entonces yo quisiera saber qué me recomienda el licenciado. Gracias. Listo, Janet. Muchísimas gracias por su llamada y su valiosa pregunta. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente para un poco guiarla y ayudarla en este caso que se escucha bastante complejo? Bueno, creo que la primera duda que tenía era de que si tiene ciertos electrodos en casa y que si los puede utilizar. Sí se los puede utilizar, es correcto, pero siempre hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ciertas cosas, porque no toda la corriente que se utiliza para justamente terapia física va a ser la adecuada para una u otra cosa. Hay corrientes pues, que sirven para el dolor, hay corrientes que sirven para el fortalecimiento, hay corrientes que se utilizan para la estimulación sensorial, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener en cuenta justamente eso, si estamos utilizando la corriente correcta, si el equipo es el adecuado para estimular el músculo. No está de más, sí se puede utilizar, siempre también es adecuado, el tiempo de terapia para fortalecimiento pues debe ser un poco más allá del que indicó la... Claro, en 5 o 10 minutos es muy complicado realizar los ejercicios necesarios. Y por ejemplo, pues también se realiza o realizamos en hospitalización o a domicilio, por ejemplo, colocar los electrodos y trabajar en conjunto con el ejercicio la estimulación. Es decir, eléctrica. Al mismo tiempo que tengo los electrodos conectados en mis piernas, en mi muslo, trabajo también los ejercicios físicos. Exactamente. Habría que hacer una valoración, ¿verdad?, del nivel de fuerza muscular que tiene, el nivel funcional que le permite y no le permite realizar, y en función a eso, pues trabajar justamente la parte del fortalecimiento que ella está requiriendo. Claro, o sea, un poco para responderle a nuestra televidente, sería primero aumentar los días de terapia física y el tiempo también, porque 5 o 10 minutos es muy complicado, y también tener mucho ojo con el tema de la electroestimulación que ya mismo se aplica. Claro, exacto. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado también porque también puede causar ciertas complicaciones. Son muy poco frecuentes porque por lo general los equipos de electroestimulación ya están programados para no causar ningún daño, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta ciertas indicaciones de tanto de los fabricantes como pues del tipo de corriente que se está utilizando. Listo, ¿sabes? Tenemos otra llamada esperándonos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Con Cristian desde Cuenca. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le podemos ayudar esta mañana? Sí, muchas gracias. Les felicito por su programa. Y mi pregunta va. Hay una persona, bueno, es mi suegra, tiene 72 años. Le detectaron artrosis a la rodilla. Entonces está en un grado severo. Mi pregunta es la siguiente. Como dicen que tiene que ella que operarse para ponerse una prótesis, no sé de pronto si es que esto en qué le implica para que ella no se limite sus movimientos y aparte de eso, si es bueno o positivo, ¿no? Y la siguiente sería no sé, de pronto si hay alguna otra alternativa, porque ella ahorita hasta el momento se está haciendo como un tratamiento, como les comentaron, ¿no? Personas muy particulares, de la ozonoterapia, no sé si esto le ayudará a que se recupere o si le evitará para que ella deje la cirugía o no sé, alguna otra alternativa que haya licenciado. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por su llamada. ¿Qué le podríamos responder a este televidente que está consultando sobre su suegra? Bueno, ahorita que justamente tocó el tema de la ozonoterapia. En la pregunta anterior también hicieron una acotación sobre las células madres que me olvidé de responder. Bueno, a ver,
Es una terapia alternativa que no tiene tampoco mayor evidencia científica, pero que tampoco hay mayor contraindicación en cuanto a su utilización. ¿Verdad? Un poco como probar cómo el cuerpo responde a ese tipo de terapia. Exacto, no hay, por eso digo, o sea, no hay una evidencia fehaciente de que funcione, pero tampoco de que no funcione, ¿verdad? Entonces ya va a depender mucho pues de la persona si quiere o no realizar este tipo de terapia alternativa. Ahora, en cuanto a la cirugía, sí, a ver, lo que pasa o que tenemos que tener en cuenta es que cuando son reemplazos articulares, ¿verdad? Para probar incluso dentro de quirófano si está funcionando o si fue colocada de forma correcta, se realiza una movilización de la articulación de forma brusca, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, la movilización en realidad no está contraindicada. Es más, debe ser indicada posterior a la cirugía, o sea, casi que de inmediato, para evitar no solo las complicaciones de la falta de movilidad, sino de otras complicaciones, por ejemplo, edema, ¿verdad? Que puede traer un síndrome compartimental y una complicación de miembros inferiores, trombosis, ¿verdad? Que son muy comunes, y pues la complicación también funcional de que el paciente pues se limita mayor tiempo. Claro, exacto. Creo que lo importante también sería, dependiendo, como indicaba él, que la artrosis es severa, no, algo que olvidamos quizás preguntar es si ella ya está haciendo la terapia física, porque antes de llegar a la cirugía es importante que ella haga un programa de fortalecimiento de los músculos accesorios de la rodilla para que eso le dé un mayor sostén, quizás usar un tipo de ferulaje, tipo de venda que también sostenga esa articulación para evitar o prolongar el tema de la cirugía. Una cirugía en un adulto mayor sí tiene como más complicaciones, no es que no se la pueda hacer. Hay muchos pacientes que se operan a los 75, 80 años y quedan muy bien con su prótesis, pero depende mucho de los factores que acompañan. Si la paciente tiene diabetes, si tiene sobrepeso, si tiene hipertensión, quizás son cosas que hay que considerar y que el médico debe considerar al momento de realizar una cirugía de reemplazo de rodilla. No es imposible, pero sí hay que analizar muy bien otros factores. Claro, exacto. Igual recordemos también que dentro de la pregunta estaba la parte de ozonoterapia. Va a ser prácticamente lo mismo que lo anterior. No hay algo que lo pruebe o que lo valide como un tratamiento pues netamente curativo. Pero podría ayudar, o sea, podría ser un... Tenemos otra llamada en espera. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el programa. Muy simpático. Yo tengo dos preguntas para el doctor. Yo soy un paciente de 71 años. Yo tuve un accidente y se me rompió el fémur. Okay. Tuve 2 años ingresado en el IES todo el cuerpo. Segundo, la pantorrilla, a lo que camino me duele mucho, me siento, me alivio un poco, camino a lo que me da sobrepeso, ya no puedo y los músculos se me ponen tensos. Le agradecería que me ayuden. ¿Qué se puede ayudar ahí, por favor? ¿Y usted hizo rehabilitación física después de la fractura? Sí, yo fui, claro, yo fui, estuve en la rehabilitación, sí, todo eso, pero ahora me repercute todo esto, ya tengo 71 años. Claro, listo. Vamos a ver qué nos puede responder el licenciado esta mañana. Gracias. Para ayudarle con su duda. Listo. A ver, recuérdame el tiempo que... 2 años creo que ha hecho rehabilitación física después de la fractura del fémur. De la fractura. A ver, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Dentro de la fractura que él tuvo, ¿verdad? ¿Cómo fue consolidada? ¿Si tuvo alguna osteosíntesis? ¿Cómo fue fijada esa fractura? ¿O simplemente fue inmovilizada para la posterior consolidación, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? El proceso igual de pasar tanto tiempo encamado o el tiempo que haya estado el paciente sin moverse, no solo hay debilidad muscular, sino que también hay retracción. Contracturas. Exacto, retracción y contracturas, ¿verdad? Se pueden presentar muy fácilmente. ¿Qué son las que pueden ocasionar dolores posteriores a? Entonces sí es importante realizar una valoración. Una nueva valoración sí sería muy importante. Ya y sea también, con el mismo traumatólogo quizás que lo operó o un nuevo traumatólogo y luego quizás le tocará regresar a la fisioterapia. Exacto, sí. Y también pues es importante pues ver el nivel de actividad que está teniendo, si está, por ejemplo, si es una persona que pasa mucho tiempo de pie, a pesar pues no de la
de la fractura que tuvo, de la patología que tuvo. O si está sedentario. O si está sedentario. Entonces, por lo general, si está sedentario, también es muy probable que la debilidad también cause dolor. Entonces, fortalecer. Que hayan retracciones. Entonces, si hay algo de retracción o limitación articular, ayudarlo mediante estiramientos, ¿verdad? Okay. O utilizar otras técnicas que nosotros tenemos justamente para mejorar la parte del dolor. Listo, Mauricio. Sí. Mauricio, te agradecemos mucho. Creo que ha sido una mañana con muchas preguntas que hemos podido ayudar a nuestros televidentes, que para eso está este programa. Te agradecemos que estés aquí con nosotros, que hayas regresado a esta universidad que te vio formarte. Y pues bueno, cuéntanos a nuestros televidentes dónde te pueden ellos ubicar. Cuéntanos un poco que tú también haces rehabilitación a domicilio. Bueno, claro. Trabajo aparte a domicilio, fuera del hospital. Y me pueden ubicar pues a los números que van a aparecer en pantalla, 098-2463-541, o también me pueden escribir al mail. Me pueden escribir un WhatsApp, no hay ningún problema. A veces me demoro un poco en responder estoy trabajando con los pacientes por lo general. Entonces, pero apenas yo lea el mensaje, yo puedo responder cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido realmente un programa muy interesante. Le agradecemos por haber estado aquí. Recuerden que el día de mañana tenemos un nuevo programa con nuevos temas a las 9 de la mañana. Pueden también ver el reprise esta noche a las 7 de la noche sobre este programa. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta, soy directora de Geronto, un centro de terapia física para adultos mayores. Damos rehabilitación para nuestros abuelitos ahí y también a domicilio. Pueden ubicarnos y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Que tengan un día muy bendecido. Pasen muy bien.